no es algo local. Exactamente. Es algo que ya desde hace varios años ha traspuesto las fronteras de tránsito, porque estamos hablando de una fiesta nacional. Entonces, por ende, esta fiesta no solo le interesa al habitante de tránsito, sino también de una gran región. Y los representa como localidad también. Efectivamente. Yo sí me acuerdo el lema que tenía tránsito. Tránsito, portal de ingreso al departamento San Justo. Bueno, sigue siendo eso. Sigue siendo el portal de ingreso al departamento. Y de pronto, yo recién le comentaba a Ariel de que en la zona nuestra, allí cercana a San Francisco, en Castelar, también hacen una fiesta del tambero. Sino que aquella es fiesta provincial del tambero únicamente. Acá no es fiesta nacional del tambero y la familia. Y cuando vos hablas de esta fiesta, te dicen... Ah, dice tránsito, el pueblito que está en la ruta 19. Eso lo va a extender más. Nosotros empezamos, cuando empezamos la gestión, nos tocó justo la 25ª edición de la fiesta. Y bueno, por un montón de problemas que tuvimos, que después de tener cualquier municipio, en especial un gran juicio como Salaí, que nos habían dejado, bueno, lamentablemente fue muy discreta y austera la fiesta pasada. Bueno, esto ya tratamos de hacerlo un poquito mejor y de a poquito ir recuperándola bien como se merece. Únicamente agradecerles que hayan venido. Me sorprendió para gratamente que cada uno de los que entró y ustedes destacaron este lugar, que es un lugar desde hoy también para ustedes y aparte para todos los vecinos de tránsito y gente que tenemos que están colaborando. ¿Cuál es la idea de los que colaboran? Nosotros, aparte del auto, de 0 kilómetros, que es algo genérico para todos, que cualquiera puede comprar un número, Elisa también pregona siempre que se haga una rifa exclusiva para las familias también. Para que no queden afuera de tener por lo menos esa noche un regalo. Son 40, 42 familias que tenemos en la cuenca lechera de acá. Entonces, estas empresas que hasta ahora nos están apoyando, que son empresas de lácteos de aquí y también de Arroyito, y la empresa de la autopista y el templo también, están colaborando con esos regalos. Entonces se va a dar un sorteo exclusivo esa noche para esas 40 familias. Muy bien, así que van a disfrutar de esa noche. ¿Qué costo tiene las entradas? ¿Cómo es esto? Bueno, no, nada, no hay costo en absoluto, es entrada libre y gratuita. Lo único que el que viene entusiasmado porque ha comprado un número rifa para llevarse un Nissan March, que venga, que seguramente va a tener suerte porque son 740 números, no más lo que se sortea. ¿Ya están así en la venta? ¿Hay números disponibles? Solamente quedan 100 números. Sobre todo para las chicas, a que se animen a la elección, que es algo muy lindo, consiste en un desfile donde el jurado van a ser las últimas 25 reinas, como posible. Y bueno, se van a destacar las diferentes chicas, se van a elegir princesa, reina, y también está la elección de reductas. Hermoso para aquellas niñas que quieran participar. ¿Qué más? Bueno, contar esta fiesta que es tan importante porque es la raíz de nuestro pueblo, de nuestra área. Y la otra parte, como en nuestra gestión está trabajando mucho y estamos cuidando el medio ambiente, vamos a tener muchos stands de parte también de la Secretaría de Ambiente. Todo lo que hemos trabajado y mostrarle a la gente, a la zona y a todos los visitantes cómo se cuida el ambiente. Vemos que este año se ha cambiado el escenario. Se ha dejado de lado el salón para ir al predio del ferrocarril directamente. Sí, en realidad el año pasado no estábamos tan bien para realizar una gran fiesta. Hicimos una fiesta austera, pero cumplimos con todas las expectativas porque cumplíamos 25 años. Pero bueno, este año ya volvimos a lo que se seguía haciendo habitualmente años anteriores, que es lo que realmente nos identifica una fiesta con una expoferia. Y bueno, es lo que la gente quiere y lo que todos queremos, que tránsito resurja y nos identifiquemos de esa forma. Una gran fiesta con dos artistas de primerísimo nivel y, como si esto fuera poco, el sorteo de un automóvil. Sí, sí, estamos muy contentos porque hemos logrado un contrato con Chipote, que va a empezar a tocar a las 9 de la noche y va a terminar, dura 2 horas, y después viene la elección de la reina, también la elección de la reinita, y Can Pedrino, que es un grupo de folclore de jóvenes que han resurgido y son exitosos porque nos muestra el folclore que nosotros conocemos, el tradicional, pero de una forma contemporánea. Tal vez quien esté escuchando
se va a preguntar, ¿y cuánto cuesta la entrada? La entrada no cuesta nada, es libre y gratuita. Los invitamos a todos, por eso es bueno que toda la familia, no solamente la tambera, toda la comunidad local y regional, y bueno, lo que sobrepase los límites de nuestras fronteras provinciales, si escuchan Cadena 3, pueden venir a esta fiesta y va a ser libre y gratuita. Sorteamos un auto, rifamos un auto. ¿Cómo se va a sortear el auto? ¿Van a entregar el número, a ver qué comprar el número? ¿Cómo va a ser la temática? Anticipadamente el número ya se estuvo vendiendo, los números se estuvieron vendiendo y hemos vendido el 80% de los números, quedan muy poquitos. ¿Qué costó? 500 pesos el número y se sortea un Nissan March esa noche con bajo escribano público, cerca de las 1 de la mañana. Tenemos entendido de que la fiesta va a ser el día sábado, 2 de diciembre, sí. Pero que sábado y domingo va a haber una muestra comercial e industrial. Sí, sí, continuamos con la expoferia el domingo a partir de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. ¿Ningún espectáculo para el día domingo? Sí, vamos a tener espectáculos locales que van a mantener vivo el festival. ¿Cuántas personas esperan para esta edición? Creemos que vamos a tener mucha convocatoria, pero bueno, más que, o el triple de un carnaval, aproximadamente 3.000 personas. ¿Se cuenta con el apoyo del comercio y la industria del tránsito y toda la región? Sí, nosotros hemos, desde que nos organizamos, convocamos no solamente a los tamberos, sino a los productores tamberos y a los industriales y productores y empresas lácteas, y también los comercios regionales que están ligados a los tamberos.